on the far side of the galaxy. Inside a frozen nebula, a new form of crystalline warm matter revealed itself to the human eye. This cryomatter, as we named it, entered our dimension through a quantum grid. It was discovered that this strange substance was meant to be the eliminator of movement and progress, meant to put the universe into stasis and to collapse time itself. Before the stasis began, a small team of scientists managed to escape through the rift, where they discovered a world beyond their comprehension. Isolated from the effects of the cryomatter, they discovered its source and the powers that control it. In their desperate search for a way to reverse the effects, they discovered a way to banish the cryomatter and end the stasis. Through millions of dimensional rifts, a so-called anti-cryo matter was unleashed into our universe. Muy buenas a todos, todas y todes. Bienvenidos a este cortito, hoy va a ser corto. Hoy tengo. Muy buenas a todos, todas y todes. Empiezo a ser Technoblade puro y duro. Empiezo a ser Technoblade puro y duro. Todos los programas me pasa lo mismo. Tengo que aprender a hacer eso mejor. Bueno, muy buenas. Como decía, hoy tengo poco rato, he estado toda la mañana maquetando otras cosas, pero pues quería emitir, aunque sea una horita, y avanzar un poco con los implantes y miomos. En una horita creo que alguno podré hacer. Entonces, pues, Dios mío, tengo que afeitarme. Sin más, ha sido, tengo un rato en lugar de, no he podido emitir por la mañana porque ha sido mañana de otras cosas, y esta tarde tampoco voy a poder emitir, así que lo mejor era aprovechar una horita ahora y por lo menos emito un poco y avanzo un poco el trabajo. Así que ayer, si visteis solo ayer por la mañana, ayer a la tarde hice otra emisión en la que avancé dos páginas más, que es lo que vais a ver ahora que está hecho, lo comento por eso. Y por lo demás, vamos, para no perder tiempo, que hay poco, vamos para allá. Esto es lo que hice por la mañana, y ayer por la tarde hice los ciberbrazos y las ciberpiernas. Entonces, vamos a ir a por los implantes bucofaríngeos, que estos van a tener diversas cosas. Por ejemplo, vamos a tener... aquí. Los filtros respiratorios es una de las cosas que van a tener. El modulador de voz. O sea, es que esto da acceso a un DOR
que no se suele utilizar en... Me parece que los filtros van a ir en filtros de comando. Voy a quitarlos, voy a quitar estos. Porque ya me chirría el término implantes bucofaríngeos, la verdad. Pero es lo que se me ocurrió. Pero viendo que son las dos cosas que tengo ahí directas, son dos cosas que caben perfectamente en el de combate y en el de combate avanzado. Y de lo que hay aquí. A distancia, arma, armadura, autobob, porque los rasgos, chido de vida, conmutador, descarga, adrenal. Está filtros. Que es oídos, nariz y garganta. Es más cosas, además, tal como está planteado aquí. Y pues no hay. No le veo sentido. Vamos a eliminarlo de aquí. Pum, ya está. Y esto sí que son. Mira, esto es de los largos, además, me temo. Porque esto es. Mira todo lo que da. ¡Ojo! ¡Ojo! Temazo. La verdad, estas clases de tareas son un poco, bueno, porque no tengo puesto ni el texto. Hola, hola, ¿hay alguien que ha llegado? No hay nadie. Pues hoy no sé si lo va a ver mucha gente, siendo algo que empezó tan tarde y tal. Vale, a ver. Hemos conocido los implantes cerebrales. Instalar. Ya que afectan a zonas especialmente dedicadas del cuerpo humano y en su colocación suele ser fatal. Por eso mismo es raro que estén los implantes en mercados negros y cuando los hay. Arriesgado. Mucho mejor este término, sí. Esto en el manual básico no estaba en... perdón, no quería esto. Exacto, en color estaba... El... Vale. Una opción. Para evitar la estación de la incluye mi dirección.
suelen estar altamente regulados para evitar la existencia de implantes cerebrales que puedan ser usados para reprogramar y tomar el control de una persona. Para tomar el control de una persona, no utilicemos el término cerebral, ya que puede confundir, para tomar el control de una persona y convertirlo en una clase de criminal sin que éste lo sepa. Normalmente, vale, entonces queda concentrado, conductor de alta velocidad, conductor militar, equilibrio perfecto, esquiva intuitiva, piloto de combate, piloto de pruebas, puntería zen. Realmente son bonos a habilidades. Cronómetro perfecto, detectar elementos, dios en la máquina, que es para hackear ordenadores, eso es muy poderoso. O sea, aquí debería costar mucho. Interfaz neuronal, memoria digital, no duerme, ojos independientes, telecomunicación tecnológica. Vale. Vamos a ver primero de los que hay aquí en el adaptación acuática, no, alterado facial, no, arma distancia, no, arma cuerpo a cuerpo, no, armadura, no, autodoc, no, modificación de rasgo, este puede chip de habilidad, mejora, bueno, eso tiene que estar, sí o sí, pedir con un heredado. Ya. Voy a hacerlo de otra forma. El rango de 8 kilómetros permite comunicarse con un equipo estándar de radio. Eso tiene que estar. Estos tres, o algo similar a ellos. ¿Dónde está la glándula adrenal? Una buena pregunta. Vale. Está al lado de los riñones. Suprarrenal, vale. Vale. Renal, suprarrenal, adrenal, vale, sí. Entiendo. Entonces esa no va a ser algo a usar. Filtros, mejora de atributo. Esta es otra posibilidad. Puerto de datos. Y visión, mejora sus ojos. Vale, pues entonces. Estos tres. Que luego no tengo por qué dejarlos, ¿eh? O sea. Y tamaño, esto es. No es cuerpo de texto, es contenido de tabla. Eso es. Y rojo. Porque no es fijo. Puerto de datos. Mejora del atributo. Control Z, Control V, que esto aquí es plan contenido la tabla rojo. Vale, vale, por lo menos no había pensado, pero esta es probablemente de las que más cosas va a tener, así que en esta horita no la voy a acabar ni harto grifa.
y no tengo suficiente grifa como para quedarme harto. A quien entienda, buenas palabras sobran. Vale. Sí, bueno, vamos a ver el puerto de datos. Usan teclado, se orientan directamente al sistema mediante un puerto de datos o ciberjack o interfaz neuronal. Claro, una tirada de más 4 a las tiradas de electrónica, que es una habilidad. Y no va a ser un más 4, va a ser un más 2 a las tiradas de ordenadores o electrónica. Y electrónica. Si el primero que no tiene este tipo, falla. Thank you.
Si el sistema es permanente. Bestia. La armadura no puede hacer nada de daño, es vale. Vale. Claro, la cuestión está en que esto es... Usted llevó un buen de rato... ¡Hombre! Una movida para que compre followers. Qué bien. No, no, estoy aquí callado, pero es que no estáis prácticamente nadie. O sea que... ¿Esto está funcionando? ¿Me quedo colgado? No, vale. Estaba borrando el mensaje que tenía ahí. Si estáis sola, poca gente. Si no hay, hoy no está viniendo nadie. Ha sido muy repentino y tal. Bueno, ya aquí estoy. La cuestión es, estoy rehaciendo todo el puerto de datos. Porque no me gusta cómo estaba hecho, básicamente. Entonces estoy buscando un puerto de datos que me guste más. A ver. Es que da un más 4. Da un más 4 que es una barbaridad. Se me antoja una barbaridad. Entonces prefiero dar una bonificación de más 2, que es lo que cuesta 2 puntos. A ver, eso es. Y coger. Hacer que cueste 2. Es lo que cuesta. Da un más 2. Podemos dejarlo más barato por aquello de que en teoría debería costar 5.000. Y tiene más putada que un simple más 2 normal, pero oye, es que es un... Porque aquí, ¿cómo está esto? A ver... Factores biológicos ofrecen una bonificación más 1 habilidad específica, por 2 puntos aumenta más 2. Por ejemplo, una raza con feromonas podría poder entre más 1 a persuadir. Claro, yo ya estoy poniendo una cosa negativa. Ponerle un más 1. Es que no me gusta nada el rollo que tiene de que... A ver, recibes un más 2
es lo que tienes por el otro lado. Que tenga algo negativo es una putada. Voy a hacer solo la pifia. Es que es cobrarle mogén de pasta por algo que en el fondo puede matarte. Es que es una barbaridad. Si lo piensas, me parece una barbaridad. Te cobro 2 y 5.000 créditos por algo que puede matarte. Es que, en serio, se me hace un poco excesivo. Vale, que es una pifia hackear un sistema informático militar. Es una putada, pero puedo matarte. Tal como está. Entiendo la narrativa del... Que 3 de 6 se petan y pim, 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 pim. ¡Ay, te han matado! Que vale, que es lo típico de... Es que narrativamente es muy cierto de que podemos encontrar esto en las novelas Cyberpunk. ¿Sí? O sea, tiene un sentido narrativo. Estoy pensando en un punto de vista de juego. Entiendo por qué le pusieron un más 4. Más. Es que un más 4 es una barbaridad, además, en términos. Entiendo por qué lo hicieron, pero es una barbaridad, entiendo en términos. ¿Sabes? Un más 4 a tiras de ordenadores. Estoy dando 2 habilidades. Estoy dando 2 habilidades. Ojo, más 2 a 2 habilidades. Sí, vale. Más 2 a ordenadores y a electrónica. Vale, es que estoy pensando, sí. Electrónica. En aparatos que tengan puerto de datos. Más 2 de 6 de daño, más 3 de 6, vale. Lo doy a... Me estoy dando más 4 efectos prácticos, más 2 a 2 habilidades. Baratos, porque es por 2. Pero puede matarte, vale. Vale, este me parece bien ya. De acuerdo. Este me parece bien. Mejor al tributo no lo veo. Inteligencia es que no lo veo. Así que fuera, este fuera. Lo he traído por comprobar, pero no lo veo. Comunicador, sí. 8 kilómetros. Aquí es, si se combina con puerto de datos. En sistemas informáticos que estén conectados con un puerto de datos. Ah, espera, tengo
Pero claro, se viaja el feedback loop por las ondas, no me gusta porque con eso. Es que eso viaja el feedback loop por las ondas. Es un poco bestia. Algo así. Y si no, un comunicador y un comunicador. En ambienta. Combinarse con un puerto de datos para usarlo. En sistemas informáticos que estén conectados. Así hacemos que sea más, y estos son dos kini. Bueno. Aquí me quedan muchas cosas aún, porque lo que tengo efectos prácticos es el interfaz neuronal. El dios sin la máquina no lo voy a poner, eso lo tengo claro. Sí, porque es que el comunicador, pero que está introducido dentro del interfaz neuronal, efectos prácticos. Telecomunicación tecnológica. Vaya, es la otra que está ya hecho. Sí, además no espera, la interfaz normal requerría. Pues no sé, tú, vamos a ver estas cosas.
Acción adicional, acuático anfibio, adaptable, alcance, armadura, bonificación de habilidades, excavador, constructo, cuernos, dureza, garras, habilidad, incremento de atributo, infravisión, no es visión, es inmunidad, mordisco, no respira. No, lo que había aquí era no duerme. Exacto. No respira, parada, paso, poder, reducción de sueño. No duerme, dos implantes. Esta es básica. Reducción de sueño seguro. Resistencia mental. Resistente. Saltador. Signos vitales. ¡Hombre! Es muy difícil. Es que, claro, algo que sea. Me hace gracia, ¿eh? El que tenga una movida que le saque el cerebro del cerebro, que lo digitalice y que un tiro en la cabeza no le mate, ¿no? Sería gracioso, pero. Pero me parece muy, muy ido de olla. Y no es propio de todas las ambientaciones de división, así que es. Toque monzoñoso, tal, tal, tal. Visión nocturna es de vista, volar. Así que nada, pues entonces lo tengo claro. La que va es. La que va ahí es. Reducción del sueño. Que es una. Implante hace que el personaje necesite dormir la mitad de tiempo que un humano normal. Y aquí sí que va lo de modificación. ¿Dónde es? Aquí, modificación. Claro, es que es, vale, no, es que es, se puede, si se elige de nuevo, no, es que es tal cual, si se elige de nuevo, el personaje no necesita dormir. Quiere una segunda vez. El personaje necesita dormir. Entonces es uno, dos, Kimi. Vale. Es otro que tenemos. No hay nada como los independientes. Memoria digital. Sí, me molaría algo. Memoria digital. Este molaría mogollón. Pero no hay nada que sea memoria perfecta. Yo estaba pensando, ¿hay algo que sea memoria perfecta? O similar, lo que habrá será grabaciones, probablemente. Vamos a ver. Aquí, perdona. Pum. Vamos a ver, claro, estos van por grupos a medida que tal, ¿no? Vale, biotech. Cuádriceps, crosslas, synaptic pain, ambidiestrus, standing crescent, tal. Smart by data types, persuasion, concosmin, un está, vale, biotech, es Godzilla. Berserker, Brawler, Ambrute,
Crash, Juguetes, Vigor, Canal Ground. Vale, aquí no hay nada que pedir. Me está entrando un sueño. Supongo que por el hambre que tengo. Cybertech, gracias a un skill. Gnome Comp. Hacking skill, reroll. Mancable. Perdona. Es que ¿qué le pueden hacer? Cambiar la memoria, eso es. Algo que sí, pero es complicarlo innecesariamente. Incluye meter que se pueda atacar con medio de implantes a otro no implantes, incluye todo un sistema de juego que no quiero entrar. Se podría hacer, Seven ya no tiene, pero no es algo que quiero hacer aquí. Aunque aquí está, es que lo he pensado porque aquí está puesto, pero es que es en plan, este juego tiene el problema que para jugar a esto, a esta versión de Savage, juego a Seven ya. Reroll Shooting, Analytics, Sensadrón, One Clean, bla. Vale. Tendría que irme a comer de normal. Danger Sets, no. Genetec, Water, es una full pace, tal. Vale. Pues no veo nada aquí que me interese. El otro que probablemente quiera mirar sea aquí, tal. Nada de esto tenía. Bueno. Upa. Que había algo, no hay nada que te dé memoria eidética. Voy a hacer una búsqueda. Eidetic Memory Savage Worlds. A ver si hay algo. Thank you.
Vale, esto es más bien... Vale, a ver. Memoria e idética. Uno. Espera. Epa. Eso. Ah, aquí dentro no me deja hacerlo, curioso. Son, es un avance, es un avance, son dos. Si memoria idéntica existe como avance, son dos. Memoria digital, claro, es que es digital. Rara vez. Rara vez no. Voy a dar solo un más uno. Tienes más uno a conocimientos generales, porque un más dos es como muy harto. Más que nada porque ya encima es la memoria por un punto y el más uno por un punto. No sé si queda claro. O sea, es la memoria le da un más uno. La verdad es que es la única movida de reglas. Pero es que claro, a nivel narrativo, la memoria idética tiene tantos usos. Recuerdas, es que es muy peligrosa. Cualquier otro rasgo. Vale. Vale. ¿Puedo hacer esto? Sí, perfecto. No tenía claro, pues ha mejorado mucho. Esto en la anterior versión, en la 7 que tengo ahora, en la 6 punto algo,
Las 7 y las 6, es correcto, ¿eh? Sí, en las 6 no se podía hacer tan bien, daba problemas. O sea que este programa no para de mejorar, además lo actualizan a saco. Estoy muy, muy contento con él. Vale. Vale, aquí nos quedan aún cosas importantes. Aquí nos quedan cosas importantes por hacer, pero por lo menos, porque es una... A ver, es un... Los implantes cerebrales son complejos y tiene que haber unos... Aún me queda mucho. Bueno, he metido chip de memoria digital, perdón, que es memoria digital. No los voy a hacer todos, además. Hay cosas aquí que no tienen... Un cronómetro perfecto, me parece... O sea, en Seven ya con su granularidad cuesta muy poco, pero aquí es una barbaridad. Meter eso con un punto, o sea, me parece una barbaridad. Y hacer el sistema que utiliza el interface 0 de cosas que valgan 0,5 o quién utiliza eso, un sistema que utiliza cosas que valgan 0,5, no me llama la atención tampoco, así que memoria digital, por todo dato, sí lo veo, prometo perfecto, no voy a hacerlo, por ejemplo, detectar elemento, no lo veo tampoco, ni Dios en la máquina, es que hacer algo como Dios en la máquina, es en plan, requiere que tengas a lo mejor memoria digital y puerto de datos para poder hacerlo, y que te dé un +2 adicional, eso sí que estaría bien, ¿ves? O sea, Dios en la máquina, que no sea un control a total, pero sí sea, ah, pues mira, lo acabo de decir. Los implantes, comunicador y puerto de datos. Ya he puesto este implante antes, no quiero repetirlo. Añade 2 a las tiradas de ordenadores y no electrónica, solo ordenadores. De ordenadores. Y va a ser 3. Que se suma al bono de...
son ordenadores. Estoy hablando de ordenadores, ordenadores, y a lo mejor es mi cerebro. Rasgos, habilidades, ordenadores, vale, vale. Computadores en CBN, ya, y aquí era ordenadores ahora. Ah, oh, muy buenas, Largiox. No te había visto. Estoy aquí ya casi casi acabando. De hecho, está, no suele ser la hora que estoy, pero lo que ponía antes, como tengo solo una hora libre hoy, ha sido en plan, voy a aprovechar para venir y darle un poco de caña. Estoy aquí haciendo los implantes cerebrales. Ayer ya hice ciberbrazos y ciberpiernas, y pues mira, hoy ahora implantes cerebrales. No lo voy a acabar ahora, pero por lo menos dejo unos cuantos hechos. Un de ordenadores que suma uno de puerto de datos, pongo otro de más 4. Esto es pifiando y fallo con un puerto de datos. ¿Qué un puerto de datos? Y estos son dos puntos más. Ya ves, 5. Estoy por pedir 3, ¿eh? Y que si coges esto no puedas tener. Lo pongo a 4 y que es que pifiar no recibes daño. Eso me gusta, ¿eh? Sí, voy a poner aquí. Esto le he puesto que se come daño, ¿no? Pero pifiar. Y esto... Y esto va a ser 4. Y 7.500... Ah, no, son 5. O sea, son 10. Claro, son 10 si son... Vale. Diez mil. Y cuesta una barbaridad. 4. Más de lo que cuesta... normalmente, ¿no? O sea, es que debería ser 3, tío, debería ser 3. Todo un nivel completo, eso es el más 2 que da. Son dos avances. Pues que te quita todo el daño. 3 te obliga hasta como lo que te, es dos niveles de implantes, es que esto que si es 3 quiere decir que un personaje de espíritu de 6 puede tenerlo implantado. No quiero que sea hecho. Eso, 3 y 3 son 6, no. Si son 4 ya son 7, ya tienes un tío espíritu o vigor de 8. O sea, espíritu y vigor de 8 el que se lo implante. Lo cual está un poco fuera del sitio de un hacker, me mola, porque obligas que tengas que ser un tío. Solo gente muy particular pueda usarlo. Se ha gastado... Sí, 4. Vale. Pues yo creo que lo dejo aquí porque ya está este hecho también. Vale. El cronómetro perfecto es que no voy a meter nada así porque me parece absurdo. Por lo menos está solo eso. A lo mejor mezclando con otra cosa se podría hacer, pero es que es como ojos independientes. Es algo que no lo veo para nada en Savage. No lo veo para nada en Savage.
los de aquí, el problema va a ser estos talentos, van a ser dones, permitiré coger algunos dones, o sea, el donas, o sea, el done, la ventaja as, a lo mejor, depende de los requisitos que tenga, pero sí, la ventaja as puede ser una opción. ¿Son de trasfondo? ¿De profesión? Sí. Novato agilidad de 8. Vale, o sea, es que esta, dar esta ventaja. Casi lo mento. Sí, es que esta, dar esta habilidad. O simplemente algo que permita ignorar hasta dos puntos de con, algo que tenga que ver con este talento. Puede ser gracioso. Puede ser gracioso, sí. Vale, pues por, pero eso ya será para otro día. Uy, hoy se acaba. Va a acabar ya la misión. He quitado el sonido ya también. La verdad que ha sido corta, una horita. Como he dicho antes, siento largo, es que has llegado. Si has llegado tarde, ahora acabaré y puedes verla desde el principio. Si no has visto lo de ayer a la tarde, no me acuerdo si estás o no, la verdad. Tengo la cabeza ahora mismo un bombo. Si no lo vistes, ayer a la tarde estuve haciendo también cosas, así que te lo puedes poner tranquilamente. Por lo demás, eso. Ha sido corta, tenía una hora libre, he estado toda la mañana maquetando. Antes de comer hago otra cosa además, ¿no? Así como que dejo de tener la cabeza con la maquetación, que es un poco compleja, hay cosas que estoy haciendo tienen su complejidad. Y eran pues hago otra cosa, como y luego sigo maquetando, ¿no? Esta tarde no voy a emitir. Así que era, pues ahora tenía una hora, ¿no? De una a dos, saco una horita, por lo menos avanzo un poco con los implantes. Que oye, ni tan mal en el fondo, porque. Ni tan mal en el fondo, porque estamos. A ver. Hemos ya hecho ciberbrazo, ciberpiernas, parte de los implantes cerebrales. Si mañana probablemente esté igual que hoy. También puedo hacer una hora o algo así. Y pues mira, si mañana podemos sacar los implantes cerebrales, quedará. Los médicos es una chorrada, son tres implantes. O sea, en el fondo son tres o cuatro implantes. Son muy pum pum pum, sota caballo rey. Los de combate y los de combate, militares de combate, estos sí que van a dar guerra, esto va a ser largo. Y lo demás también es. Digamos que cada bloque de implantes es una mañana. O sea, lo lógico sería que hiciese un par en una mañana completa, si puedo dedicarle, o tres. Yo un par ya lo veo. Pero luego, como aquí estoy tan concentrado, mira todo lo que he hecho hoy, así que nunca se sabe. En una horita he hecho bastante más de lo que esperaba. Pero eso, o sea, no es. Queda. A ver, hay cosas que son muy fáciles, estos son. De hecho, estos que no vayan a un sitio al final genérico o algo. Pero. O que sean sistema de soporte vital y espacial, acuático, cosas así. Eso es una cosa que a lo mejor me pienso. Incluyo filtros ahí y más historias. Pero bueno, eso ya lo veremos. O sea, quiero decir, esto puede cambiar perfectamente, pero tal como está. Los inyectores subcutáneos a lo mejor lo meto dentro de implantes médicos, por poner un ejemplo. Pero bueno, la cuestión es que tal como está, ya va muy encaminado. Estoy contento. Los biomods me van a dar más guerra, porque aún no los tengo. Así como esto lo tengo mucho más encaminado, los biomods no. Pero bueno, aún hay mes por delante. Esta maquetación que estoy haciendo no va a ocupar tanto tiempo. Me van a ir entrando. ¿Estuviste por la tarde? Vale, ya te digo, tengo la cabeza. Me va a ocupar tiempo y me tienen que entrar más cosas, pero bueno, yo esto lo veo bien, va estando ya avanzado para la fecha que es. Así que vamos en ello. Vamos con ello. Mañana lo que digo es eso, sería una horita más, a ver si puedo acabar los implantes cerebrales. Y pues como hoy, un ratito, tal. Es que no. No creo, bueno, a lo mejor de repente nunca sabes con las maquetaciones, porque de repente te encuentras con una página en la que te. O sea, aquí además es que hay páginas de un estilo de maquetación, páginas de otro, es un poco complicado en ese sentido. Entonces de repente te encuentras con páginas que son muy, muy complejas, que te ralentizan. Maquetar tiene mucho de ritmo, al menos tal como trabajo yo. Entonces de repente, pum, 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 vas maquetando un tipo de revisión.
cuando haces esa revisión, te vuelves al principio, revisas otra cosa. Yo funciono muy así, ¿no? Si habéis visto Maquetana, además, si os habéis dado cuenta. Entonces, de repente, encontrarte estilos de maquetación distinto te corta ese ritmo por completo, o hace que vayas por bloques, acabo este bloque por completo, paso al siguiente, te fuerza un poco a cambiar de formatos y de ritmos. Y eso tiene, a veces, es un problema, otras veces no, ¿no? Entonces, lo que no sé es lo que me puedo encontrar. Y al revés, de repente, te puedes encontrar con que, ah, esto se vea súper bien, pum, 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 y lo hace, y algo que te está cortando el ritmo es casi un descanso a veces, y coges lo otro con otro punto de vista que te hace ir más rápido, porque con ese nuevo tipo de maquetación has hecho una idea y dices, ah, pues esto está siendo más rápido, pum, pum, pum. Es una cosa muy así. Entonces, entiendo que me va a tardar, o sea, me va a quitar unos días, pero nunca se sabe cuándo de repente puedo, pum, acelerarme con alguna de las partes a maquetar y hacer mucho de golpe. Nunca se sabe, o sea, eso es totalmente random. Porque ya habéis visto, yo puedo, o sea, por maquetar llego a maquetar 100 y pico páginas en un día. O sea, pero de algo que es todo el mismo estilo y que voy lijado, ¿no? Es muy aleatorio. Si es CD Benjain, por ejemplo, ahora mismo maqueto más rápido Savage que CD Benjain. Y CD Benjain que Walcure, por hablar de mis propios sistemas, ¿no? No hablar de terceros. Y CD Benjain también, bueno, no, realmente casi te diría que ahora mismo maquito Peacemaker más rápido que CD Benjain. Es porque, por cierto, es para la maquetación está hecha para que ocupe las mínimas páginas posibles y está hecha de tal forma que cae mucho material y va súper follado haciéndolo. Es muy particular eso. Pero bueno, para que veáis que es lo de maquetar, es una cosa un poco absurda. Nunca puedes realmente programar. Esto va a tardar tanto tiempo, porque, hostia, esta filigrana no me había dado cuenta del problema que me trae y tengo que cambiarla en todas las páginas, es una chorrada y ya no me lleva el tiempo que había planeado. O al revés, esto pensaba que me iba a costar mogollón y en realidad con un cortapega lo soluciono, puedo hacer control al V que me mete con el formato anterior las cosas y está, a veces te lo acepta meter ciertas tablas, eso, el control V, y otras veces no. Y, uy, mira, me lo está dejando hacer, pum, 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 pum. Maquetar. Así que, como tengo una de esas, no os puedo decir fechas exactas, pero os iré informando y iréis viendo que voy emitiendo. Buen provecho, porque yo me voy a comer ahora. Espero que tengáis una buena tarde y mañana nos vemos. ¡Hasta luego!